Hola, fútbol fanáticos. Estamos aquí con la previa, pronósticos, predicción, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en el estadio Eva Perón, Sarmiento Junín, recibiendo a Lanús. Jornada 9 de la Liga Argentina. El equipo de Junín viene de perder 1-0 frente a Unión de Santa Fe en la última fecha, en la 8. En la 7 empataba 1 de local frente a Olimpo. Perdía en cancha de Boca 2-0 frente al Xeneize por la 16 de octubre. 1-0 perdía en su cancha frente a Independiente y empataba sin goles en el Ducó frente a Huracán. El equipo de Lanús viene de empatar a 1 con Tigre como local. 1-0 perdía con Quilmes de visita. 3-0 le ganaba a Godoy Cruz en la Fortaleza. Empataba 1 con Belgrano en Córdoba. Y empataba 2-2 con Boca por Copa Argentina y quedaba eliminado por penales. Últimos partidos entre sí, 2-1 ganó Lanús en la Fortaleza. Bueno, vamos a las ubicaciones en la tabla. Sarmiento está en zona de baja, 27º con 6 unidades. Lanús, de una campaña bastante floja, 14º con 10. Vamos un poco a las formaciones. El equipo verde de Junín va a ir con Chiarini como arquero. La línea de 4 con Aguirre, Arce, Dutari y Cosaro. Doble 5 para Pereira y Santana. Más adelante Mercado, Buse, De Petris y adelante Leandro Díaz. El equipo de Lanús que no termina de levantar. Tiene buen equipo, parecía que es el último campeón, pero no levanta. Monetti en portería, Pasquini, Velázquez, Herrera y Gómez. La línea de 4. Medio juego para Almirón, Marconi y Martínez. Y adelante el Laucha Costa, San y Marcelino Moreno, el paraguayo. Goleadores, Santana tiene 1 para Sarmiento, José San tiene 2 y el Laucha Costa tiene 2 para el equipo de Lanús. Vemos un triunfo del equipo de Lanús, entre 1 y 0, 2-0. No se quedamos por un 2-0, 2-0 con José San como el que más posibilidades tiene de marcar. Y bueno, acá tema goles es difícil, ¿eh? Es difícil, pero puede ser menos 2.0 de elegir a los goles, serían menos 2.0, porque no está bien la luz. Así que espero ganar, creo que puede ganar. 50% de porcentaje para el triunfo de Lanús, 30% empate, 20% Sarmiento. Bueno, nada más, abajo tenés el Instagram, no te olvides de agregarte para Parlay Combinadas, grupo de Facebook para debatir, no te olvides de ayudar como siempre por el YouTube, grupo de Facebook personal, todo está ahí en descripción. Enormes gracias, abrazo de gol para todos.